Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Este jueves, el norte del país amaneció con cielo mayormente despejado. La costa de la región de Atacama presentó cielo nublado por la mañana. Entre la región de Valparaíso y la Araucanía amanecieron con nieblas y nubosidad baja. De la Araucanía al sur, el cielo se mantuvo con escasa nubosidad. El viernes, el paso de un sistema frontal por la zona más austral del país aportará precipitaciones en la región de Magallanes, mientras que entre Aysén y Coquimbo se mantendrá el dominio de la alta presión. Revisamos el detalle. Mayormente despejado estará todo el norte grande, desde Arica, Parinacota hasta Antofagasta en la costa y los valles, pero al interior de Antofagasta se sentirán vientos de hasta 60 km por hora. Escasas nubes se podrán ver en las playas y en el interior de la región de Atacama y Coquimbo. La máxima en Copiapó será de 26 grados y de 24 en Ovalle. Con cielo gris amanecerá el litoral y los valles cercanos en la región de Valparaíso. Por la tarde, el cielo se abrirá para quedar despejado, mientras que el interior tendrá una jornada a todo sol. 24 grados será la máxima en Olmué. El sol no se asomará en la costa ni en los valles en las regiones de O'Higgins y el Maule. Sin embargo, al interior del Maule, el cielo variará a nubosidad parcial. Nubladas amanecerán las playas y los valles de Ñuble, Biobío y la Araucanía, con probables neblinas matinales en el interior. Esta condición cambiará a cielo parcial durante el día. Más al sur, un viernes entre sol y nubes se vivirá en las regiones de los ríos y los lagos. Entre 14 y 15 grados será la máxima en Chiloé. En la zona austral, Aysén tendrá predominio de cielo azul, en tanto que Magallanes irá cubriendo, llegando a caer algunos chubascos en Puerto Williams. 10 grados será la máxima en Punta Arenas. En el territorio insular, el archipiélago de Juan Fernández estará nublado con chubascos débiles. En Rapa Nui también caerán chubascos débiles, pero estará parcial, variando nublado. La isla Rey Jorge tendrá cielo gris con viento de hasta 60 km por hora y chubascos de agua nieve al final del día. En la capital amanece mayormente nublado para variar a cielo parcial rápidamente. Las mínimas oscilarán entre los 6 y 8 grados. Por la tarde, Santiago se mantiene con nubosidad parcial y las máximas estarán entre los 23 y 25 grados. Los próximos días, en la zona norte, el sol brillará todo el fin de semana de costa a cordillera. En la zona central, entre el sábado y el domingo, el cielo estará nublado por las mañanas en las costas de Valparaíso hasta el Maule, mientras que el resto del tramo se mantendrá despejado. El lunes habrá escasa nubosidad. Y en la zona sur, con precipitaciones débiles, se mantendrá la región de Magallanes, mientras que Aysén hasta los lagos estará con nubosidad parcial. Durante el domingo las lluvias avanzarán hasta la región de los lagos, condición que se mantendrá hasta el lunes. Hasta aquí el informe del TV Tiempo. Los invitamos cada día a mantenerse informado y a entender el acontecer noticioso con el más completo noticiario 24 horas central. Que esté muy bien. Hasta pronto.